Buenas tardes, estamos acá con Irati Prat, el creador del medio de comunicación undergroundfootball.com. Hola, buenas Irati. Hola, buenas Marco, buenas tardes. Bueno Irati, como creador de undergroundfootball.com, quería que me explicaras un poquito qué es la página y cómo se te ocurrió la idea del medio. Bueno, hoy en día es solo una página web, pero la verdad es que cuando decidimos crearlo, que fue allá por noviembre de 2012, o sea, hace 3 años ya, precisamente hace 2 días, el 21 de noviembre es cuando sacamos nuestro primer número, pero en realidad era eso, ¿no? En principio era hacer una revista un poco, ya que estaba escribiendo en Kaiser Football desde sus primeros inicios, y bueno, pues un poco era no copiar esa idea, pero un poquito sacar siguiendo ligados a Kaiser Football, pero sacar nuestra propia revista. Entonces, contacté con varios amigos que conocía a través de Twitter o en el propio pueblo donde yo vivía, o de gente con la que escribía en diversas páginas web, y la idea fue crear una revista que en principio, bueno, yo te digo, salió el 21 de noviembre. Hoy en día, de los redactores que estamos en la redacción de Underground Football, solo quedamos 4 de los que estaban en la primera revista. De hecho, no teníamos página web por aquel momento y nos llamábamos Fútbol Underground. Meses después ya nos dimos cuenta de que Fútbol Underground en inglés estaba mal dicho porque iba detrás el adjetivo y tenía que ir delante. Lo que llamamos Underground Football, y bueno, se ha variado mucho desde aquel 21 de noviembre de 2012 hasta hoy 23 de noviembre de 2015. ¿La creación fue tuya solo o con la ayuda de estos redactores amigos? Hombre, la idea fue mía, o sea, no es que fuera, porque era crear una, la idea de crear una revista es una idea ya que se ha usado muchas veces, ¿no? No es que sea mi original, pero me surgió la curiosidad, ¿no?, de crear una revista de, además de escribir para numerosas páginas web o diferentes sitios, pues quería, no sé, emprender un poco, ¿no?, y aunque aún no había entrado yo en la universidad, estaba en segundo bachillerato en aquel momento, pues quería, no sé, sentirme ahí como dirigir una redacción, un poco por ese estilo, aunque la redacción física como tal no existiera, pero quería pues afrontar ese reto y probar cómo era. Y bueno, desde ahí hasta entonces, la verdad es que no nos ha ido nada mal. La finalidad de crear el proyecto, ¿era por ocio, con alguna idea económica, o solamente por escribir y por aprender un poco más? Yo creo que si tuvimos en algún momento alguna idea económica, yo creo que se nos ha ido quitando de chocarnos contra la realidad, ¿no? Porque es que, o sea, es absolutamente imposible. De hecho, no hemos ganado nada, no hemos ganado nada de dinero con esta página web. Cada año nos cuesta tener que pagar el dominio cerca de unos 100 euros que tenemos que pagar entre los miembros de la redacción. Pero yo creo que eso, que encima ahora con lo difícil que está el nivel del periodismo, conseguir financiación para proyectos periodísticos, con lo difícil que está, yo creo que no, en ningún momento nos pusimos como una meta económica. Yo creo que, bueno, si en algún momento llegamos y tenemos la suerte de poder pagar a nuestros redactores por el mero hecho de escribir en la página web, pues sería sobre todo, pues no sé, una satisfacción muy grande, ¿no?, para todos los que empezamos en aquel día 21 de noviembre de 2012 y que hemos llegado hasta hoy, y que, bueno, sentimos este proyecto como algo nuestro. Pero yo creo que la finalidad que teníamos por aquel entonces era sobre todo mejorar, ¿no? Porque fíjate, yo leo artículos míos de 2012 a fecha de hoy en 2015 y no sé si, no me imagino escribiendo eso que estoy leyendo. Entonces, yo creo que esta página web nos ha ayudado no solo a esta página web, que hoy es página web, pero que en su día fue revista, nos ha ayudado mucho a mejorar tanto a la hora de escribir como a la hora, por ejemplo, de manejar un soporte WordPress o Blogger o a manejar QuarkXPress, que era el programa que utilizamos antes para maquetar las revistas. Es decir, yo creo que nos ha ayudado mucho en nuestro camino hacia el periodismo que algún día queremos ejercer. ¿El medio está registrado como empresa?
La verdad es que hasta el día de hoy no lo hemos intentado. También sabemos que, por haber preguntado a otros medios y tal, que se lo han hecho, que es una tarea bastante, bastante difícil. De verdad no lo hemos intentado, por eso que te decimos, no tenemos tampoco la ambición de llegar a ese punto. Bien, es cierto que igual nos vendría bastante bien hacerlo por el mero hecho de que registrarlo como empresa, pues ya podemos empezar a pedir como carnet de periodista, ¿no? Como tal, que hoy en día no podemos pedir para nuestros redactores y que nos podría acreditar para numerosos eventos deportivos. Podemos ir a algunos eventos en los que no nos lo piden, como partidos de Segunda División Española, incluso Segunda División B, otros deportes que, bueno, a veces se aprovecha, pues, ¿no? Que tenemos la página web para pedir para otros deportes, aunque luego no lo cubramos, o incluso para partidos de fútbol que no vamos a cubrir, pero lo pedimos pues para ya que nuestros redactores pues tengamos esa posibilidad pues de que si quieren ir a un partido, pues que vayan, ¿no? De forma gratuita. Incluso para partidos en extranjero, la verdad es que lo hemos aprovechado para eso, pero es cierto que hay partidos de más caché que sí te piden que seas empresa, que tengas carne como que tengan carnet periodístico nuestros redactores, pero aún a ese punto no hemos llegado. Y hablando del medio en sí, ¿cómo se dio a conocer y cómo se utilizan las redes sociales? Porque por lo que vi, Twitter sobre todo es una fuente de comunicación muy importante. Sí, la verdad es que surge en torno. De hecho, surge todo en torno a Twitter, ¿no? Porque la mayoría de los redactores nos conocemos a través de esta red social, interactuamos a través de esta red social y a través de esta red social es donde empezamos a compartir contenidos que publicamos en nuestras páginas web o en diversos medios en los que colaborábamos, ¿no? Entonces, es a través de esto, como contactamos, como empieza a surgir la idea y a través de estas redes sociales donde empezamos a difundir pues el primer número de la página de la revista, segundo, tercero, ya cuando tenemos página web a través de ahí pues publicamos estos artículos, etcétera, etcétera. Ahora, pues, en la actualidad podemos decir que tenemos casi 10.000 seguidores en Twitter, por ejemplo, que también tenemos página de Facebook que no alcanza los 1.000 seguidores, es decir, tenemos muchísima mayor difusión en Twitter que en Facebook, por ejemplo, y también sabemos de gente que nos llega porque nos ha escrito a nuestro correo de que no tiene ni Twitter ni Facebook, pero que nos encuentra pues, a través de navegador en la web, de buscar información y que nuestra información salga en los primeros puestos en los buscadores, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, pero lo que dices tú, ¿no? Sobre todo, nuestra principal fuente de difusión en las redes sociales es Twitter, sin duda alguna. Ajá. La página web, ¿qué tipo de actualización tiene? ¿Te refieres a Sí, a la la periodicidad para periodicidad. publicar? Exactamente. Sí, pues ¿Es la algo verdad más es que atemporal? Porque por lo que leí, ustedes se quieren dedicar algo a más reportajes, que son las crónicas normales de las que todos nos aburrimos. sí, exacto, porque la verdad es que tuve yo bueno, hace muchos años ya, bueno, hace muchos años, tampoco tantos, porque tampoco tengo tantos años, hace unos cuantos años yo empecé a hacer periodismo, ¿no? En alguna página web que otra, creo que se llama Fútbol Británico por entonces, a hacer crónicas, bueno, a seguir la actualidad de un equipo de League Two, el Turco United en Inglaterra. Y yo eso fue uno de mis primeros contactos con el periodismo y la verdad es que no me gustaba nada tener que hacer la crónica de un partido de cuarta división inglesa o tener que seguir el día a día del equipo con la noticia de se ha lesionado tal jugador, han fichado tal jugador. Y era algo que no me terminaba de atraer tanto a la hora de escribirlo como a la hora de buscarlo, porque aunque, bueno, en ese caso sí, el Turco United en español no tenía mucha mayor difusión que esa página web. Pero si quieres buscar a lo mejor una historia de la Primera División Española, de la Segunda División Española, pues te sueles ir a Marca o As, ¿no? No vas a buscar esa información en el Gran Fútbol. Entonces, yo creo que lo que teníamos que hacer era desmarcarnos un poco de esa línea. Y lo que mejor no es el mayor referente que podíamos tener, era, sin duda alguna, era Marcador Internacional. Marcador Internacional, bien es cierto que es una página web que realiza muchas previas, muchas crónicas, lo hace desde otro punto de vista diferente al que lo puede hacer en los grandes medios, que son mucho más atractivos leer
ejemplo, en Mercado Internacional que, por ejemplo, en otros grandes medios. Pero yo creo que también nos demarcamos un poco más de Mercado Internacional y lo que buscamos es eso, ¿no? Además de atemporales, sí, porque es algo que puedes leer en cualquier momento, que puedes publicar cuando quieras. Sobre todo reportajes, análisis de equipos, historias que, por ejemplo, hoy hemos publicado la historia de un jugador que juega en la League One inglesa, que tiene pasado en Turquía, pero que nació en Greenwich, que mide unos 60, que le llaman el Messi turco. Es un poco, ¿no?, contar historias que no se conocen, que no salen en grandes medios, que a veces también salen, sí, porque es inevitable, pero contar un poco ese fútbol que no se ve, ese fútbol underground, por eso de ahí el nombre. Exactamente, eso es lo que te quería decir. Eso, a partir del nombre, podríamos decir que la marca personal del medio es contar cosas que los demás no cuentan. Sí, porque es cierto que, a ver, a veces es imposible, ¿no? Volverte en underground, no vas a hablar de la Liga Moldava porque eso no lo va a leer nadie. También hablar un poco, pero desde otro punto de vista. Puedes hablar de la final de Champions, pero al fin y al cabo hacerlo desde otro punto de vista. No es hacer lo que todos hacen. Y el tema de la periodicidad que me comentabas antes, pues hoy en día hemos pasado por muchos tramos de la vida del proyecto y desde los primeros momentos en los que, por ejemplo, sacamos solamente un número al mes y no hacíamos nada más, un número de la revista, que llevaba mucho trabajo, maquetar todo ese número y editarlo y publicarlo. Pero hoy en día, que ya no tenemos revista, porque hemos comprobado que es muchísimo trabajo realizarla para luego la difusión que pueda llegar a tener, porque hemos comprobado que al lector medio, o sea, el hecho de entrar en un archivo en ISU, en Calame o en diversos soportes que hay para subir revistas digitales, pues es mucho más perezoso entrar ahí que entrar en un artículo individual o algo así, una página web. Entonces, lo que hacemos es, o intentamos sacar 3-4 artículos a la semana, quitando los fines de semana. Los fines de semana no suelen tener tanta difusión al haber mucho fútbol que ver. Entonces tratamos eso, ¿no?, de publicar 3-4 artículos a la semana, incluso alguno más, pero eso, no bajar de 2-3 artículos cada semana. ¿Cuántos colaboradores tienen directa o indirectamente? Pues la verdad es que pueden sonar que son muchos, ¿no? Porque tenemos en torno a 20, 23 personas colaborando en la actualidad. Lo que pasa que es que, claro, nosotros a estos 20, 23 colaboradores que tenemos no le podemos exigir nada, porque es que no le podemos exigir a alguien al que no le pagamos que me tenga un artículo. Por ejemplo, en mi caso no le puedo decir, oye, tengo un artículo para dentro de una semana, dentro de 2 semanas, porque no estoy dando nada por publicar ese artículo. Entonces, claro, somos 20, 23 personas, que puede parecer mucha gente, pero a lo mejor cada uno publica un artículo cada 15 días, o si tiene más tiempo saca 2 artículos en 2 semanas, depende un poco, ¿no? Pero sí, en la actualidad te puedo decir que tenemos entre 20 y 23 personas en la redacción. Estuve trasteando un poco la página web y noté en la presentación un toque divertido que le diste presentando a los colaboradores a través de una alineación. ¿Cómo se te ocurrió eso y por qué pensaste que era una buena forma de presentar así a los colaboradores? Bueno, la verdad es que, no sé, yo creo que eso es un poco más un toque, no sé, personal, ¿no? Porque siempre, bueno, al menos en mi caso, siempre que intento escribir, pues intento hacerlo, no sé, escribo pues como me sale pensarlo, y la verdad es que no intento, hay veces que sí que tienes que ser formal, pero no intento transmitir a la hora de escribir pues es una forma formal de hacerlo, ¿no? La verdad es que, no sé, escribo un poco más lo que pienso, lo plasmo directamente, y yo creo que ahí salió en la presentación. Es cierto que la presentación ya está un poco obsoleta porque fue de cuando nació el proyecto, pero hoy en día en muchos de nuestros artículos y en realidad en la redacción que tenemos, pues la gente, yo creo que nadie se lleva mal con nadie, que lo que impera es el buen humor, el buen rollo. Y de hecho yo creo que es lo que nos mantiene un poco adelante, ¿no? Porque es algo que sin sustento económico que consigas que 23 personas pues estén día tras día, año tras año, juntas y sacando textos y colaborando a la hora de, por ejemplo, tenemos que hacer una entrevista, pues la gente manda sus preguntas, se hace un crowdfunding, por así decir, una lluvia de ideas, y a través de ahí se saca una entrevista que alguien acaba haciendo. Es decir, es colaborar, 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 y pues fíjate, al final con el buen rollo pues se saca esto adelante. Siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrando.
entregándome, dándole mi vida. A ese paravalancha. Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Bien, cambiando un poco de tercio, pasando al público, ¿qué tipo de público es el que llega a leer el medio? Pues, si te digo meramente datos, por ejemplo, en Google Analytics nos pone que en torno a edades, nos indica que la mayor, el 33% de las visitas que recibimos es de gente entre 25 y 34 años. ¿Sabes? O sea, gente de edad media, aficionados al fútbol de edad media, con acceso también entre 18 y 24 años, 27%, es decir, gente que usa día a día internet, aunque también nos indica que la mayoría de nuestras visitas llegan a través de móvil y ordenador, sobre todo de móvil, pero nos indica eso, ¿no? Que es gente que usa día a día el internet, que usa día a día soportes como el móvil, como el ordenador, incluso como la tablet. Y que muchas veces pues nos llegan, como te digo, ¿no? Como te he dicho antes, pues nos llegan mensajes a nuestro correo o incluso al Twitter felicitándonos por diversos artículos, por diversos reportajes, y que muchas veces pues sirven como fuente de información a otros periodistas, a otros medios. ¿Qué tipo es el feedback que reciben, por ejemplo, por Twitter? ¿Cómo administrador de la cuenta, cómo lo notas? Hombre, la verdad es que sobre todo en el tema de feedback nos gustaría mucho parecernos a los compañeros de Ecos del Balón, ¿no? Que es tremendo el feedback que pueden tener en sus artículos, en el tema de comentarios, ¿no? Como a través de un artículo se genera prácticamente otro en solamente dos comentarios, ¿no? Pero más allá de los comentarios, en el tema de las redes sociales, sobre todo en Twitter, yo sé, no tengo ninguna experiencia como community manager más allá de esto, ni ninguna formación, pero por causas de la vida, de lo que sea en realidad, pues he tenido que acabar yo como community manager. No tenemos tampoco presupuesto para contratar a nadie en este puesto. Y bueno, tú puedes ver, ¿no?, que en determinadas horas hay mucha más gente predispuesta a hacer retweet, a favear los artículos, a comentártelos. Y en otras, por ejemplo, pues la gente prácticamente pues pasa de artículo, ¿no?, por así decirlo. También te das cuenta que tienes que publicar un artículo muchas veces para que tenga la acogida que quieres recibir, o que también muchas veces, porque lo cierto es que 10.000 seguidores parecen muchos, pero tampoco tienen una acogida muy grande en Twitter, ¿no? Entonces tienes que darte, te das cuenta, ¿no?, aunque precisamente es algo que lo que muchas veces insistimos en la redacción, que es una pena, ¿no?, es que muchas veces hay artículos que conllevan mucho, mucho, muchísimo trabajo por parte de nuestros redactores y que en realidad no tienen la difusión que nosotros querríamos que tuvieran, ¿no?, por el trabajo que han conllevado. ¿Y cuántos visitantes normalmente de media suele tener el medio? Pues, por ejemplo, la página web que tenemos hoy en día pues la estrenamos en septiembre del año pasado, en septiembre de 2013, y desde entonces hemos registrado 142.485 visitas a día de hoy. Y la verdad es que, bueno, es una cifra que nos según Google Analytics, que esperamos usarlo a partir de febrero de este año, de 2015, pues nos reportan unas entre 11.000 y 15.000 visitas al mes. Es decir, unas 400-500 visitas al día. Y bueno, es un dato que a nosotros nos congratula, creemos que está bien. Es cierto que se puede alcanzar mucho más, pero también es algo que, como ahorita no nos ponemos, ¿no? Este momento es disfrutar de lo que hacemos, y eso, recibir pues 15.000 visitas al mes, 11.000 visitas al mes, nos parece una buena cifra. Muy bien. Para
suerte, si sabemos gafetear para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y voy con la plancha. Y hablando un poquito de la creación del medio, imagino que hubieron dificultades en el camino. ¿Cómo se solventaron estas dificultades? Sí, no te voy a mentir. O sea, muchas veces pues te surge el pensamiento de decir, pues, ¿para qué voy a seguir con esto? Si es posible, es muy posible que no me vaya a reportar ningún beneficio económico, ¿no? O sea, se piensa muchas veces, que es mucho trabajo y que no te va a acabar reportando nada, que te quita muchas horas de tu vida y que pues podrías estar haciendo otras cosas. O, por ejemplo, en vez de estar gastando tu tiempo y tus ideas en una página web que tiene mucha menos difusión, pues participar de otras que tienen más, ¿no? Y a las que has rechazado porque no tienes tiempo. Pero yo creo que al final, por ejemplo, cuando decidimos no seguir con el tema revistas y reconvertirnos a únicamente página web, yo creo que esto de aprender a dejar una cosa, cambiarnos en otra, que en realidad no salga tan bien como nos ha salido, yo creo que es algo que nos hace pues en realidad mejor periodista, ¿no? Porque es algo que nos estamos formando y que aprendemos a hacer, que aprendemos a manejar una página web, aprendemos a manejar una revista digital, aprendemos a crearla, aprendemos a editar artículos, aprendemos a escribirlos. Yo creo que es algo que nos va a ayudar en la formación y que, bueno, al final el gato también te hace currículum, ¿no? Porque ser el creador de esto o participar de una página web que crece mes tras mes o donde consigues entrevistar a gente como Paco Gémez, como Yannick Ferrer, entrenador de Standard de Lieja, como numerosos jugadores de españoles en ligas extranjeras, pues es algo que te da un caché y que, bueno, que tienes que aprovechar. Ese caché, hay al periodista de medios importantes, hablando de España, que te apoyaron a vos o al grupo completo, a través de Twitter, a través de otras publicaciones. ¿Hay este caso? Porque normalmente se dice que los periodistas son un poco reacios a esto. Te encuentras de todo, la verdad. Yo no tengo mucha queja porque, por ejemplo, hemos podido entrevistar a Gaby Ruiz, que es un buen amigo, y la verdad es que no tengo ninguna queja con él, por ejemplo, porque siempre que le pido ayuda para completar un artículo o para una entrevista para la página web o para la revista, pues me la ha concedido. También, por ejemplo, con Maldini también, nos sigue la cuenta de Twitter, por ejemplo, y nos dio difusión cuando hicimos una entrevista, o numerosos periodistas con los que hemos hablado, y la verdad es que en ningún momento nos han puesto ningún problema, ¿no? Yo creo que incluso ellos, cuando ven que se cierran, en un momento en el que se cierran tantas redacciones y hay tantos periodistas en la calle, cuando hay gente que intenta pues meter nuevas ideas y crear un nuevo periodismo, porque el periodismo ya está, decir que crear un nuevo periodismo es un poco, ¿no?, un poco osado, y decir crear un intentar hacer periodismo del que quieres leer, porque es eso, ¿no? Es intentar hacer periodismo que quieres que te hagan para cuando tú recibes algo. Yo creo que eso es algo que ellos ven, que les gusta, sobre todo pues somos gente joven, y que yo creo que nos ayudan y nos patrocinan, por así decirlo. De hecho, en alguna otra ocasión, por ejemplo, hicimos un artículo hablando sobre Monchi, sobre el método que utilizaba el director deportivo del Sevilla a la hora de fichar, y su equipo de ojeadores. Y la verdad es que tuvo bastante buena acogida, incluso el propio Monchi nos dio difusión. En medios importantes como por ejemplo 4, ¿no? En Deportes 4 también salió y citaron la fuente. Yo decía que tenía bastante dudas. Te iba a decir que tenía bastante dudas de que citaran la fuente. Exactamente, eso, eso creo que nos sorprendió a todos. Pero lo hicieron. Y bueno, pues nos dio también esa web, te da difusión y te acaban llegando, aunque otro medio utilice tu trabajo, pues te acaba dando nombre y te acaban llegando visitas. También otra vez que hicimos otro reportaje sobre
el número de visitas medias que tenían los estadios de fútbol alrededor del mundo, también se expandió por toda Sudamérica, por ejemplo, desde México hasta Argentina, incluso Marca sacó esas diversas tablas que habíamos creado, y bueno, la verdad es que muy contento por la acogida que hemos tenido con algunos artículos, hasta donde, por ejemplo, artículos que he escrito yo sobre jugadores que juegan en Bélgica, tal, pues los propios jugadores los leen, los difunden y te acaban escribiendo para decirte, bueno, pues que muchas gracias por contactar con ellos, sino por escribir sobre ellos, y que están muy contentos. Sí, eso se acaba agradeciendo, sobre todo que el protagonista te diga que le ha gustado tu artículo, pues es algo que se agradece mucho. Y para finalizar, metiendo una hipótesis un poco lejana, ¿crees que podría ser rentable el medio si se le dedicara un tiempo importante y no como pasatiempo? Ojalá, ¿no? Ojalá. La verdad es que, digo, es el sueño que tengo, que... No, la verdad es que no creo que... O sea, nunca, a día de hoy, creo que nunca voy a poder vivir de esta página web. Pues es algo que sería imposible, ¿no? Decir que, pues, por ejemplo, como consiguió Ignacio Escolar con el diario, ¿no? Que es una creación suya, pues yo creo que, a no ser que algún rico chino, como ocurre con el Español ahora, por ejemplo, le dé por apostar por este medio, yo lo veo imposible, pero... Bueno, nunca se sabe, ¿no? De momento es algo que nos ayuda a formarnos y a mejorar como periodistas y a aportar nuestro granito de arena a que el periodismo pues mejore cada día, o que por lo menos recupere la esencia de lo que debía ser. Bueno, muchísimas gracias, Irati, por tu tiempo. Nada, muchas gracias a ti, Marcos. Un placer enorme. Y en el próximo capítulo tendremos a otro protagonista de algún otro medio de comunicación que nos quiera contar su experiencia. Muchas gracias.